tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en DGSTV TV aprendiendo. Esto es Échale un ojo a la cultura. Es martes, por ahí la hora para que vean que estamos en vivo. 10:22 de la mañana, hoy es 5 de julio 2016. Último programa de este ciclo escolar de Échale un ojo a la cultura. Y pues vamos a cerrar con broche de oro. Ya pasaron los exámenes con mi PEMS, ya los alumnos de tercero están relajados, satisfechos de lo que hicieron, esperando los resultados. Dicen por ahí que más o menos, no, yo sé que los alumnos de secundarias técnicas hicieron un muy, muy buen trabajo. El día de hoy tenemos como invitado a una persona que desarrolla una carrera a lo mejor poco conocida y a lo mejor justamente por eso de la elección a través de los exámenes con mi PEMS de una escuela a nivel bachillerato, de lo que sea dentro de la UNAM, dentro del Instituto Politécnico Nacional, o el Colegio de Bachilleres, o el CONALEP, o alguna de las opciones, pues muchas veces escogemos y todavía no sabemos qué es lo que queremos estudiar. Entonces, vamos a conocer un poquito de esta tarea, de esta carrera, perdón, y vamos a empezar por saludar a nuestro invitado, Ingeniero Javier Ramírez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi materia, Ingeniería en Gestión de Proyectos. Ingeniería en Gestión de Proyectos, bueno, pues vamos a presentar al equipo de colaboradores que te van a entrevistar el día de hoy. Si estás de acuerdo, empezamos por allá con la guapa, buenos días. Hola, soy Monse. Monse. Hola, buenos días, mi nombre es Rodrigo. Hola, buenos días, yo soy Juan Carlos. Bueno, pues tenemos una guapa y dos feos. Monse, Rodrigo y Juan Carlos, que van a estar en esta serie de preguntas y respuestas para conocer lo que es la ingeniería en gestión de proyectos. Así es, Javier. Bueno, ¿quién empieza, muchachos? ¿Rodrigo? Ok, Rodrigo. Bueno, primero que nada, quisiéramos saber qué es el la carrera de ingeniería en gestión de proyectos. Bueno, ingeniería en gestión de proyectos, nosotros como ingenieros somos muy competentes, tenemos las habilidades, las fortalezas y las actitudes para realizar un proyecto dentro de una organización o un negocio. Llevamos diferentes herramientas administrativas, como es el proceso administrativo, dirección, control, planeación y lo que es la dirigir. En este proceso, nosotros como ingenieros contamos con ciertas herramientas las cuales nos van a ayudar a realizar un negocio y o dentro de una organización llegar a un objetivo claro y específico. Ok, la siguiente pregunta, ¿cómo sería, o sea, cómo fue que llegó ese interés por esa carrera? ¿Cómo fue que supo, usted de repente estaba investigando y de repente dijo, oh, esa carrera me llama la atención? ¿Cómo fue? Bueno, cuando yo salí de lo que fue la preparatoria, tuve en claro que llevé la carrera de contabilidad, iba algo basado en administración. Entonces la ingeniería en gestión de proyectos se relaciona mucho en esa materia. Tomé la decisión porque lleva las materias correctas, entonces ya estudiando el mercado te das cuenta que las empresas necesitan un proyector. Ese proyector va a dar soluciones a las organizaciones, como estudiar a tu personal, contar con un ámbito muy claro y específico con tu personal, una buena comunicación y así cumplir tú con los objetivos dentro de la empresa y tu empresa sea muy rentable. Ok, gracias. ¿Por qué se le llama ingeniería y por qué no administración o otro nombre? ¿Qué tiene que ver esa carrera con ingeniería? Bueno, te voy a platicar un poquito de mi proceso dentro de la universidad. Nosotros entramos a la universidad como administradores en evaluaciones de proyectos, que son 2 años los cuales nosotros cursamos esa materia, que es administrador. Después de esos 2 años tú recibes un título en el cual vas a encontrar todas las herramientas administrativas para así terminar ese curso y seguir con la ingeniería. La ingeniería viene basado con la administración, entonces vienen de la mano, también cuenta con la carrera, cuenta con la administración industrial, vienen de la mano. En este caso es lo que se relaciona con la administración y con la ingeniería en gestión de proyectos, vienen de la mano las dos. Así es lo que se manejan dentro de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Muy bien, gracias.
Okay. Bueno, primero que nada, o sea, quiero saber en cuál es su campo laboral. O sea, ¿qué genera usted en su trabajo? Bueno, como ingeniero en gestión de proyectos, nosotros tenemos bien claro dentro de la universidad que podemos salir y realizar un negocio. Realizas tu proyecto, puede ser un negocio como una tienda de abarrotes, estudias tú tu mercado, contamos con diferentes áreas administrativas, las cuales llevamos dentro de la carrera, que es recursos humanos, producción, gerencia, mercadotecnia y lo que son finanzas. Esas áreas administrativas nos ayudan a nosotros como proyectores a realizar todas estas herramientas para lograr el objetivo, ¿no? Dentro de una organización. Si tienes un problema dentro de recursos humanos, nosotros como proyectores vamos a estudiar qué es lo que está fallando, qué es lo que tu personal no cuenta o con lo que sí cuenta, ¿no? Podemos entrar en el área de producción y estudiar dentro de producción qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Por qué tu personal no cumple con los objetivos? Podemos entrar al área de la toma de decisiones de gerencia. ¿Por qué gerencia no toma las decisiones adecuadas para que tu negocio pueda crecer o está cayendo, ¿no? Entramos también en mercadotecnia. Mercadotecnia es muy bonito porque ahí estudias cuatro etapas, que es tu precio, tu promoción, tu producto y tu plaza. Puedes lanzar un producto nuevo al mercado y así estudias tu mercado, lanzas tu producto y obtienes beneficios. Esas son las áreas administrativas que nosotros contamos como proyectores. También nuestra ingeniería en gestión de proyectos. Podemos realizar un proyecto de inversión, una empresa, lo que yo te comentaba. Contamos con la sabiduría de realizar presupuestos para ver cuánto te vas a gastar en tu infraestructura, cuánto vas a gastar en tu materia prima, cuánto vas a gastar en pagar trabajadores, muchísimas cosas. Esa es la que entra en mi carrera de ingeniería en gestión de proyectos. Muy bien, y ya una pregunta más personal sería, ¿sus papás lo apoyaron, o sea, al principio cuando les dijo quiero estudiar esto, y lo apoyaron, o sea, estuvieron con usted? Sí estuvieron muchísimo, me apoyaron desde que yo entré a la universidad. Me dijeron, si te gusta esta carrera, adelante, ¿no? Entonces siempre mi visión fue realizar un negocio. Cuando me platican de mi carrera, ahí es a donde tomas las decisiones y dices, ah, pues de aquí yo voy a poder utilizar estas herramientas administrativas para poder yo realizar mi negocio o entrar dentro de una organización y que la organización cumpla con todos los objetivos específicos y el objetivo. ¿En dónde estudiaste? ¿Cómo sos? Bueno, la oportunidad de estudiar en la Universidad Tecnológica de Tecama, que me siento muy orgulloso de salir ahí porque conocí muchísimas cosas. La conocí a través de medios publicitarios. Yo realicé mi examen para la UAM, en el cual pues me faltó una cierta puntuación para quedarme, ¿no? Entonces tomo la decisión a través de publicidad realizar mi examen en la Universidad Tecnológica de Tecámac. Estudié la carrera de Administración en Evaluación de Proyectos, me quedé ahí y ahí fue a donde concluí con todos mis objetivos. Al principio no sabía cómo cuadrar mis ideas dentro de las materias porque me daban contabilidad, me daban administración, planeación estratégica, finanzas, presupuestos, y yo me quedaba, ¿cómo voy a englobar todo eso dentro de un proyecto? Yo me quedaba así de, ¿qué hago, no? Porque en mi tercer cuatrimestre yo no sabía por qué me daban todas esas materias. En mi cuarto cuatrimestre me enamoro de mi carrera. ¿Por qué? Porque me dan una problemática dentro de la organización y tú empiezas a realizar tu serie de pasos para desarrollar ese proyecto. En ese proyecto yo me di cuenta cuáles son tus riesgos si haces esto o no haces esto, cuáles son tus beneficios si haces esto o no haces esto. Entonces ya te vas enamorando de tu carrera, vas conociendo que tu personal debe de contar con las estrategias para que
la empresa cumpla con los objetivos. Y ya todas las materias que llevé me encantaron, porque en sí ya supe cómo relacionarlas dentro de un proyecto. Bueno, pues estamos con el ingeniero Javier Ramírez, esto es Échale un Ojo a la Cultura. No se les olvide seguirnos, dale like en la página de YouTube, después estará en la página de Facebook. Cualquier pregunta que quieran hacernos llegar sería interesante en DGES Media Educativa. Y Javier, se me ocurre a mí una situación, escucho la gran variedad de temas, de áreas donde se puede desarrollar un ingeniero en gestión de proyectos, pero por ejemplo en una empresa donde tenemos el área de recursos humanos, que regularmente hay psicólogos quizá evaluando al personal, tenemos mercadólogos cuando se va a lanzar un producto, tenemos gente en el área de finanzas, regularmente gente de contabilidad, contralores. ¿Qué pasa con una persona que estudió tu carrera? ¿Cuál es mi aspiración llegar a ocupar qué puesto? Porque pues veo que puede estar englobado en todo. Ahora, por ejemplo, en el área de la comunicación existe lo que se llama la comunicación organizacional, que finalmente es ver la comunicación interna y externa de una empresa, y por lo que escucho, pues pudiera ser que esto se englobara. ¿Dónde puedo yo colocar a una persona, o dónde me puedo colocar yo en una empresa si tengo esta carrera? Bueno, toda empresa cuenta con un estudio de perfiles. En este estudio de perfiles, nosotros como ingenieros en gestiones de proyectos contamos con esos perfiles de puestos, ya que cumplimos con todos los objetivos específicos para cumplir con cada una de las áreas. Entonces, dentro de tu perfil, dentro de nuestra carrera, cumplimos con todos esos perfiles de puestos para entrar en cualquiera una de esos, en cualquier una de las áreas administrativas de esos puestos. Perdón muchachos que interrumpa, pero por ejemplo, si ustedes cumplen con todos esos perfiles, ¿qué pasa con alguien, por ejemplo, si yo me especializo en administración contable o si yo me especializo en mercadotecnia? ¿Qué ventajas me ofrece el ingeniero si se supone que el otro es un especialista, y si yo quiero a alguien para mercadotecnia, qué ventajas tengo con el ingeniero en vez de contratar un mercadólogo? Bueno, el mercadólogo nada más se va a basar en su área. Nosotros como ingenieros en gestiones de proyectos tenemos como que la fortaleza de estar en diferentes áreas, conocer de mercadotecnia, no tan solo de ahora sí, un mercadólogo nada más se dedica a ese ramo. Nosotros nos dedicamos a los demás ramos, cómo estudiar el mercado, tus distribuciones de producto, cómo contratar a un personal que tenga todos los perfiles de puestos, como te comentaba, en nuestra área de producción, que seamos más eficientes y ver nuestros procesos de los productos. Entonces, nosotros como ingenieros en gestión de proyectos tenemos más facilidades de entrar en diferentes áreas por ese mismo, por la toma de decisiones que nosotros tenemos. Okay. ¿Y qué es lo que más le apasiona dentro de todo ese campo laboral que tiene? ¿Qué es lo que más le llama la atención, lo que más hace que siga ahí? Lo que me llama la atención es mejorar lo que es la empresa, ¿no? Si vemos que el personal no está fluyendo como debería de ser, tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Que el personal se sienta agradable, porque yo he tenido experiencias de entrar a trabajar, lo cual es un ámbito laboral el cual no te ayuda mucho, ¿no? Porque cuentas con un jefe el cual te no cuenta con el objetivo específico, entonces no te da buenas estrategias, buenos consejos. Entonces, a mí como administrador en evaluador de proyectos, para eso estudiamos, ¿no? Para ver cómo tu personal va realizando pues todo eso adecuadamente. Y también me apasionó porque yo mismo me gustaría hacer un negocio, como te comentaba, un negocio en el cual yo contrate a personal y brindar muchos empleos. Por ese fue mi motivo de seguir estudiando la carrera de ingeniero en gestión de proyectos. Perdón muchachos, antes de que continúen, me informa por ahí nuestra voz sexy que tenemos chat. Almita, ¿es cierto? Así es, vamos a saludar a las escuelas que están conectadas. Y bueno, la pregunta, había mencionado una parte, pero ¿cuántos años dura esta carrera? ¿Cuáles son como las etapas dentro de ella? ¿Y cómo es que él se titula?
como ingeniero en gestión de proyectos, tenemos un proceso de titulación. Nosotros, para ser exactos, tenemos una carrera de 3 años, 8 meses. En 2 años recibes lo que es un título como técnico superior universitario en administración y evaluación de proyectos. Son 2 años los cuales realizamos esta carrera. Terminas como técnico y tú tomas la decisión si quieres seguir lo que es la ingeniería, si no te quedas como administrador, como técnico en gestión de proyectos. Entonces yo tomé la decisión de seguir la ingeniería en gestión de proyectos, que es 1 año, 8 meses, los cuales prosigues haciendo tu ingeniería. Llevas, para ser exacto, casi las mismas materias, pero ya te fortaleces en lo que es ingeniero en gestión de proyectos, conoces un poquito más y eso es lo que se lleva el tiempo para realizar lo que es la carrera. ¿Y la titulación? La titulación, cada como técnico superior universitario son 4, 5 cuatrimestres, los cuales tú estás realizando en tus materias, bueno, todas las materias las debes de pasar en esos 4 cuatrimestres, y en el 5º realiza lo que es una estadía. La estadía, tú realizas un proyecto dentro de una organización y con eso es con lo que tú te titulas. Y dentro de la ingeniería pues, también son 4 cuatrimestres, los cuales tú que vas a la escuela y impartes tus clases. Al 5º cuatrimestre también haces una estadía dentro de una organización y con eso te titulas dentro de un proyecto. ¿Se realizan una especie de memoria de experiencia o hay algún documento recepcional? Sí. En esa estadía yo estoy realizando ahorita un manual de procedimientos. En ese manual de procedimientos pues muestras todas tus habilidades y fortalezas para poder cumplir con ese objetivo. Entonces, sí entregas lo que es un documento a la empresa de todo lo que tú aprendiste dentro de la organización. Tanto en la empresa lo entregas, tanto en la escuela lo entregas, para así tú poderte titular. Okay. ¿Algo más en el chat, Almita? No, bueno, pues saludos a las escuelas que nos están sintonizando. Perdón, ¿a quién interrumpí, Rodrigo? Ok, bueno, y pues sí me quiero saber, actualmente, ¿en qué trabaja? ¿En qué está trabajando en estos momentos? Bueno, en estos momentos estoy en mi proceso de estadía de ingeniería. Ingeniería, estoy haciendo un manual de procedimientos dentro de la empresa, bueno, dentro de la distribuidora telefónica Movistar. Ahorita estoy desarrollando un manual de procedimientos en capacitaciones dentro del personal, ya que en esta distribuidora no cuentan con personal adecuado para realizar una venta exacta. Entonces hay deficiencias dentro del área de ventas porque nadie puede realizar una venta exitosa, sino debe de influir otra persona para que tú realices tu venta. Entonces, como ingeniero en gestión de proyectos, dentro de mi estadía, yo realicé un manual de procedimientos para la capacitación dentro de las personas que influyen dentro del área de ventas. Bueno, pues lamentablemente el tiempo está corriendo, no se siente, pero así es. Antes de finalizar, saludos o algún mensaje que quieran enviar, Rodrigo. Pues bueno, antes que nada, pues hola a todos los que nos están sintonizando, saludos a mis padres y a mi familia. Gracias. Monse. Yo le quiero mandar saludos a todos los de la Técnica 6. Gracias, Juan Carlos. Igual a la Escuela Secundaria Técnica 6. Qué bueno que estos me salieron sin novio ni novia, ¿verdad? Digo, porque luego resulta, saludos a mi novia. Nunca dicen cómo se llama la novia, ya se dieron todos por saludadas. Así funciona. Bueno, antes de llegar con Javier, nosotros queremos como siempre agradecer a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, los subdirectores Yasmín y Roberto, a nuestro director general, licenciado Manuel Salgado Cuevas, a este maravilloso equipo que tenemos por acá, Ricardo, Adrianela, Alma, que como siempre, híjole, da tristeza, es el último programa de este ciclo, de Échale un Ojo a la Cultura, prometemos hacer nuevas locuras el año que entra, bueno, si nos dejan, diría por ahí la canción.
¿verdad? Pero, Javier, ¿qué mensaje les darías a los jóvenes de secundaria que a lo mejor todavía no saben pues qué carrera escoger? ¿Por qué esta ingeniería puede ser una buena opción? Bueno, a mi punto de vista, esta ingeniería es para mí hermosa, ya que tú puedes desarrollar, como les decía, las estrategias y habilidades para realizar un negocio sí mismo, ¿no? Ya que nosotros como personas debemos tener una visión exacta. Entonces, a nuestros jóvenes de hoy en día les recomiendo esta carrera, ya que si y quieren realizar un negocio, es estupendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes las herramientas para desarrollar lo que es tu negocio. Entonces, pues, es lo que yo les dejo claro, que si les gusta esta carrera, yo hablaría muchísimo de mi carrera, porque son muchas cosas las que tiene, pero el tiempo nos impide un poquito, pero les recomiendo que se metan a investigar un poquito más sobre la carrera de ingeniero en gestión de proyectos, y está hermosa porque lleva muchísimos procesos, puedes realizar manuales, puedes realizar muchísimas cosas dentro de una organización o dentro de una empresa. Si es que tus papás a lo mejor cuentan con una empresa o tú quieres realizar una empresa, te ayuda muchísimo esa ingeniería en gestión de proyectos. Bueno, pues aquí un consejo interesante, y fíjense cómo, si bien el estudio es importante, hay veces que la opción es hacer un negocio propio, a lo mejor un negocio familiar, como mencionaba Javier, pero bien vale la pena exactamente el saber cómo debo de llevar este negocio, cómo emprenderlo, cómo hacerlo crecer, cómo administrarlo, cómo realizar un estudio de mercado para saber exactamente qué es el producto que debo de ofrecer y a quién. Pues bueno, estamos llegando al final de esta emisión. No se les olvide darle like, es la página de The Gest Media Educativa, bajarlo de YouTube próximamente, véanlo, recomiéndenlo, no se pierdan toda la programación, estamos a unos días de terminar el ciclo escolar, pero sí, ya estamos diciendo adiós casi, ¿verdad? Bueno, pues esto fue Échale un Ojo a la Cultura. Ah, perdón, Javier, ¿tú quieres mandar saludar a alguien? Ve nada más, yo ya me voy. Bueno, no, saludar pues a todos los que estamos aquí, que nos acompañaron, gracias por la oportunidad de pues que me brindaron para demostrar un poquito sobre mi carrera, ya que no se conoce mucho, que tiene muy poco que se realizó la carrera de ingeniería en gestión de proyectos. Entonces estoy muy agradecido por la oportunidad de dar todos los conocimientos, ¿no? Y muchísimas gracias. Saludos a la familia. También a la familia. ¿A la novia? Todavía no, así nos quedamos. Todos y novia, ok. Bueno, pues ahora sí, esto fue Échale un Ojo a la Cultura de Gest TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Alberto Ábrego y pues nos vemos, esperamos en una próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Adiós.